Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Elvic TV, su canal de tecnología, de Android, de Apple, de dispositivos, de todo lo que se refiere a tecnología. Ok, bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño y breve tutorial de cómo instalar el idioma español en dispositivos que no lo traen de fábrica, ¿sí? Que en su defecto no tienen el idioma español. Ok amigos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tener el dispositivo con root, porque si no tenemos derechos de superusuario, o sea, de root, no podemos hacer nada de lo que veremos a continuación. Este tutorial sirve para todas las marcas, sí, en este caso vamos a hacerlo con un Samsung Galaxy Edge, sí, que me enviaron de Estados Unidos y por eso no trae el idioma español. Pero igual lo puedes hacer en un Huawei, en un Sony, en un Xperia, o sea, Sony Xperia, en un Alcatel, en un LG. Bueno, hay un montón de dispositivos con esta plataforma Android que vienen sin el idioma español por defecto. Ok, así que no te olvides de rootearlo, ¿sí? Rootear es muy fácil. Si no sabes cómo hacerlo, pues abajo tengo un poco de enlaces para rootear dispositivos Samsung, Huawei. Y bueno, si no sabes cómo rootear tu dispositivo o tienes alguno en especial que no puedes rootearlo, contáctame en mis redes sociales o abajo en la caja de comentarios para echarte una manita, ¿ok? Bueno, empecemos, ¿sí? No te olvides, tiene que tener root, si no, no podemos hacer nada de lo que vas... Si no, no vas a poder hacer nada de lo que voy a hacer a continuación. Ok, nos vamos a la Play Store. Acá en la Play Store escribimos esta aplicación, buscamos esta aplicación, MoreLang, ¿sí? Como puedes observar, como ya está escrita ahí. Aquí está, ahí puedes ver el logo y todo. Yo ya la tengo instalada, ¿sí? Bueno, no sin antes te voy a indicar que yo no tengo idioma español, ¿sí? El teléfono está completamente en inglés. Y como puedes observar, esos son todos los idiomas que trae, ¿sí? No tiene idioma español. Ok, nos vamos a la Play Store. Descargamos esa aplicación. La abrimos. Y aquí buscamos nuestro idioma, ¿sí? Aquí está, como puedes observar, español, español España, español Estados Unidos. Bueno, yo escogeré español Estados Unidos. Y acá te sale este mensaje, ¿sí? ¿Observaste el mensaje que te sale? Ok, si no te sale ese mensaje, lastimosamente el proceso no... Algo salió mal y no salió, ¿sí? Quizás no lo estás haciendo bien, no tienes root, no tiene derechos de superusuario tu dispositivo, y bueno, no funcionó. Ok, de lo contrario, ya nuestro dispositivo automáticamente ya tendrá el idioma español. Sí, como puedes observar, ya acá sale editar, las aplicaciones ya salen en español. Nos vamos hacia ajustes. Y acá vamos a observar en idioma e introducción que ya tenemos instalado español Estados Unidos. Ok, eso fue todo, ¿sí? Si te agradó el video, dale un like. Compártelo para que tus amigos también se puedan ayudar. Con eso ayudas a esta gran comunidad de tecnología. Y de paso también te invito a que te suscribas y a que me sigas en mis redes sociales, ya que ahí también actualizo con noticias de Android, de Apple, generalmente de tecnología del momento, ¿sí? Ok, nos vemos amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, adiós.